Licenciada Ilse Berenice Cosio o Digo, Cosío. Cosío. Cosío Lugo, a estas entrevistas con la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos. Tiene usted hasta 3 minutos para exponer su idoneidad para este cargo de comisionado. Gracias. Buenas tardes, diputadas, diputados y al público que sigue la transmisión en las redes sociales. Es un honor estar frente a ustedes el día de hoy. Con la venia de los aquí presentes, dicen que la información es poder y hoy en día eso se traduce en transparencia. Desafortunadamente, hoy existen muchos sectores de la población que no tienen ni idea de qué es el acceso a la información, mucho menos aún de la protección de datos personales. Si bien las metas en cuanto a transparencia están establecidas, todavía queda ir haciendo brechas y limpiando los caminos para llegar a estas. En mi trayectoria profesional, me ha tocado siempre trabajar muy de la mano con esa materia, lo que me ha permitido tener diversos panoramas y puntos de vista, por ejemplo, el punto de vista en el que me piden cumplimiento y hoy, desde el punto de vista que me toca verificar que esto se cumpla. Esto me ha permitido ver las ventajas y desventajas que se tienen en este ramo. De pronto analizar o toparme con alguna falta de acuerdo entre lo que se establece de ley y lo que te piden como obligación. Es en esa parte operativa, esa parte que está detrás de este compromiso por cumplir, de lograr un gobierno abierto y de lograr la transparencia total, es en la que hoy me encuentro, pues actualmente me desempeño como titular de una unidad de transparencia. Y de pronto te topas con que a las personas les cuesta trabajo entender que no es únicamente informar por cumplir, sino que es nuestro deber el transparentar el quehacer diario dentro de las organizaciones e instituciones públicas, es ponernos del lado de la ciudadanía y de su derecho a estar informados. He tenido la oportunidad de capacitarme en temas de relación directa con acceso a la información, la protección de datos personales, los derechos ARCO, y demás temas del ramo de transparencia y que hoy aplico en mi cargo, lo que me hace sentirme preparada para que en el caso de verme favorecida y de tener el honor de integrarme al equipo del IDAIPRO, buscar siempre trabajar en apego al principio de proactividad y máxima publicidad en transparencia, siempre respetando lo establecido en ley, buscando siempre el más allá, optimizando lo que ya se tiene, buscando el tener el alcance que se amerita y sobre todo obtener de la ciudadanía la confianza de que estaríamos trabajando siempre en aras de garantizar ese derecho constitucional a la información. También buscaría acuerdos con los sujetos obligados para trabajar de la mano con ellos y no únicamente requiriéndoles obligaciones y cumplimientos, sino ayudándolos a que se cumplan. Al final de cuentas es una sinergia que va a dar mejores resultados. Y qué bueno, en conclusión, el fin común que tenemos todos como servidores públicos es el beneficio de la ciudadanía. El promover y el difundir el acceso a la información, el proteger los datos personales en manos de las autoridades y el hacer de la transparencia una auténtica cultura serían siempre mis principales sendas. Gracias. Muchas gracias, diputada Ortiz Yaladaqui. Sí, nada más, licenciada, para preguntarle sobre la autonomía de la institución. Es decir, verdaderamente en caso de que te corresponda la nominación para el Instituto de Transparencia en el estado de Quintana Roo, ¿qué propondrías tú para eficientar la autonomía de la institución? Bueno, yo creo que el criterio de las personas es pues autónomo ya de por sí. Existe tres en este caso, pues un pleno que se integra de tres personas, de tres criterios, de tres puntos de vista diferentes,
y que yo creo que es lo importante de que haya tres y no solo uno, sino ahí sí entraría la duda. Siempre es un acuerdo y hay una votación de por medio para tener y confiar en que es una decisión autónoma en sí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el instituto debe garantizar siempre su autonomía sobre y siempre poner sobre todo y sobre cualquier cosa el beneficio de la ciudadanía, de aquella queja o aquella denuncia que se haya realizado, y no dar por parte de los sujetos obligados, sino que siempre estar de este lado, ¿no? Inclinar la balanza hacia el beneficio que de los ciudadanos y no del no del gobierno en sí. Sí. Me parece, diputada, que vaya, para explicarme más sobre la autonomía que yo entiendo del instituto en la toma de decisiones, es a veces la dependencia que se tiene, ¿no? En que pues la transparencia es un asunto complicado, pero es un asunto muy importante. Es decir, es la búsqueda de la desaparición de la corrupción. Esa es la verdad. Así es. Y se genera en 2004 un instituto de transparencia aquí en Quintana Roo para trabajar y darle seguimiento a los trabajos que realizan todos los sujetos obligados, les dicen ahora, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero saber nada más es verdaderamente en ese sentido, o sea, la estructura organizacional del IDAI, pero pues lo conocemos, ¿no? Cómo se toman decisiones, etcétera. No, yo me refiero a la dependencia ante otras instancias para en el actuar y el seguimiento rutinario de la dependencia, ¿sí? O sea, la conformación de un responsable del instituto tiene que ver con esa convicción y ese compromiso de que verdaderamente los sujetos obligados cumplan con su responsabilidad con la sociedad. Ok, realmente siguiendo el cumplimiento que tienen todos los sujetos obligados de estas obligaciones y verificando que efectivamente así sean, es la manera correcta de garantizar y que bueno, que la información también tenga buena calidad. Y es la manera correcta en la que el instituto garantizará velar esa confianza, ¿no? De que se está entregando y se está informando totalmente sobre lo que hacen dentro de las instituciones y las organizaciones públicas. Entonces, no depende de nadie. Nadie puede decirte, oye, esto sí, esto no. Simplemente hay una ley que se debe respetar, hay unos cumplimientos comunes y específicas que se deben de realizar y al instituto le corresponde ver que se cumpla y con eso pues nadie puede decirle este sí, este no, simplemente es ley, así está establecido y lo debes de cumplir, si no, pues ahí va sanción, si no, ahí va prevención. Gracias. Y una pregunta de parte, voy a tomarla de la AC, del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, que nos hicieron llegar. Más allá de los mecanismos de gobierno abierto que se hayan suscrito en Quintana Roo, porque se están llevando a cabo, ¿no?, en diferentes municipios, ¿por qué la corrupción sigue siendo el principal problema público de los quintanarroenses? ¿Qué opina usted? Creo que ahí debemos de cambiar todos como parte de la cultura, es decir, como bien dicen o han mencionado los demás, o mencioné yo misma al inicio, estamos acostumbrados a informar únicamente por cumplir, y eso no garantiza una información de calidad, algo que te lleve a decir, ah, mira, en esto gastaron y en esto se invirtió y en eso se está ocupando, ¿no?, un presupuesto. Entonces, eso deja muchas lagunas entre lo que se tiene, lo que se hace, y por eso da esa impresión de que la cuestión está mal o que hay corrupción en los sujetos obligados. Es por eso la importancia de la proactividad en la transparencia.
No es lo mismo cuando tú compras algo en internet. Si te dicen, no, pues esta ya chica y es blanco. Tú no puedes tomar una decisión, no puedes tomar un criterio y decir, ah, sí me va a quedar o no me va a quedar. Tú tienes que saber de qué material es, por qué se hizo así, se estira, no se estira. Entonces es a lo que vamos con la proactividad en la información. No únicamente poner, se gastó este millón en esta obra, sino poner, se gastó este millón en esta obra porque ocupa material tanto, de mano de obra tanto. Entonces eso generaría un concepto mucho menor de desconfianza y ya no habría pie a ese tipo de corrupción, ¿no? De ocultar datos que no les convengan a los sujetos obligados, por así decirlo. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Pues, licenciada Ilse Berenice, muchas gracias haber acudido a esta convocatoria para buscar este espacio de comisionado o comisionada del IDAIPRO. Gracias. Gracias.